La gestión de la alcaldesa Evelyn de Rosales y su propósito por sembrar cultura y educación en los ciudadanos continúa dando frutos. En esta oportunidad se realizó la firma de un convenio entre la Fundación Red de Bibliotecas Dr. Jesús Enrique Lozada y el Centro Sanvil Maracaibo. Bueno, vamos a firmar un convenio entre Sanvil y Funda Biblioteca con el fin de promover la lectura y enseñar valores a los niños que visitan este centro comercial. Esto se va a llevar a cabo dos veces al mes. Vamos a estar en el programa Zona Lectura, vamos a dar inicio a talleres de lectoescritura, también vamos a invitar a muchos escritores regionales para que hablen de sus obras a los niños. En el programa Kids Club vamos a tener todo tipo de actividades donde está abierto a todo el público, que puedan ver a los muchachos dramatizar, hacer cuentacuentos, canciones, todo con el fin de promover la lectura. El personal adscrito al Ayuntamiento Maravino que impartirá sus conocimientos en esta actividad está conformado por profesionales en las áreas de bibliotecología, letras y psicopedagogía, entre otras, y serán los responsables de promover el hábito de leer y enseñar los valores a los más pequeños de la casa a través de los cuentos. No solamente estamos invitando a los niños, estamos invitando a los padres, porque nos interesa que los padres le lean a sus niños, que tomen conciencia. Queremos llevar este sueño, que es el sueño también de la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales, de llevar la lectura a todos los rincones del municipio de Maracaibo. No hay límite de edad, ¿saben? Para niños muy pequeñitos, sí, que sepan leer. O no tienen que saber leer, hay muchas formas de interesar a un niño a la lectura. Por su parte, el gerente general del Centro Sanvil Maracaibo, Juan Carlos Koch, mencionó que el convenio es muy satisfactorio porque les permite un acercamiento entre el centro comercial, la alcaldía de Maracaibo y las comunidades. Nos entusiasmó la idea de poder establecer esta alianza en pro de cada una de estas, sobre todo porque es nuestra responsabilidad dentro del marco de apoyo social el promover la cultura, el entretenimiento y sobre todo potenciar aquellas áreas donde los niños jóvenes puedan dedicar ese tiempo libre en el día en lugar de quizás en algunos casos lamentable dedicarlo a actividades no beneficiosas en su formación. Es un paso de gran trascendencia para la alcaldía apoyar esta iniciativa porque en pro de esas necesidades hay que comenzar a trabajar y muy duro. Magaly Urribarri, Alcaldía de Maracaibo.